A vos, si tenés algún tipo de familiaridad con el manejo de las finanzas, te puede resultar sencillo, pero para mucha gente que por ahí nunca tuvo ningún tipo de, eh, de enseñanza, ningún tipo de acceso, esto termina siendo eh, complejo. Entonces, esa era la idea, me parece, de, de U23 Finanzas. Quiero preguntarle eh, a, a Bernardo, ¿cómo, bueno, obviamente, ¿cómo vieron, cómo viste estos capítulos y esta experiencia de u 3 Finanzas? Y para nosotros, desde Junior. Eh que nos dedicamos a, a acercar este tipo de herramientas a miles de jóvenes, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, eh, el poder a veces salir de de la escuela y estar en un medio masivo como DNews eh, de la mano de, de Delta eh, para nosotros es fundamental porque creemos que la educación financiera es la herramienta y la llave para que muchas personas puedan cumplir sus metas de la vida y en esto de, de poder ahorrar poder administrar bien el dinero saber los riesgos que tiene pero también saber las oportunidades que presenta hoy en día es un tema hiper relevante así que muy agradecidos de haber ya Presentado los 12 capítulos que también se, uno puede entrar en un23finanzas.org y poder verlos hoy en día por YouTube, más allá de la televisión, eh, que hasta ahora ha permitido que más de también de 300 mil personas lo hayan visto por redes sociales y para nosotros es eh, súper relevante, muy importante. 300 mil personas ya. Tremendo. Eh, así que para nosotros es un puntapié que, que ojalá se pueda repetir también en otros ejes que, que tiene Junior como emprendimiento, como preparación para el trabajo, porque bueno, los medios de comunicación también tienen un rol súper importante. Bueno, obvio, también se trata de informar y parte de informar es también dar herramientas para, para la vida, ¿no? Ahora, eh, ¿por qué crees que hay un, un déficit? Digo, uno piensa en la escuela y te enseñan... Cuestiones elementales, obviamente, sí. digo, matemática, tenés que saber, si no sabes sé números, tenés que saber escribir, tenés que saber leer, tenés que saber de historia, porque sí. si no sabes de dónde viniste, ahora, tenés que saber cómo manejar tus sí. finanzas. Sí. Sin embargo, uno siente que sale de la escuela y no tiene nada de eso. ¿Qué, qué te parece que pasa ahí? Sí, yo creo que históricamente siempre se asoció mucho a, a empezar a entender la educación financiera. Cuando uno conseguía su primer empleo, le abrían la cuenta bancaria y ahí arrancaba todo. Hoy en día con el acceso a una billetera digital a partir de los, de los 13 años hace que, creo que la escuela y el mundo educativo hace que tenga que un poco retroceder en los años, porque hoy en día un chico de 13 años ya puede tener una cuenta bancaria, una, una billetera digital, y eso vuelvo a decir, tiene un montón de oportunidades como que un chico pueda aprender a cómo trazarse metas y decir, bueno, para cumplir esta meta tengo que tener X plata, entonces tengo que ahorrar eh, el ingreso familiar que alguien me da plata en casa, bueno, puede una parte gastármela, otra parte eh, invertirla, eh, y en algún punto es como uno es responsable eh, y cómo puede decir si uno cumple metas y ahorra y el, y, y el dinero como un medio para cumplir los sueños que cada uno tiene, ¿no? eso nos parece fundamental. Y es, es efectivamente fundamental. Ahora, me, me interesa mucho que nos cuentes. Ustedes están obviamente en Junior en contacto con sí. miles, miles sí. de chicos eh, en toda América Latina. Y uno ve las generaciones nuevas eh, muy en una lógica muy de. del consumo, de que todo tiene que ser ya, de que estamos yendo a un mundo que es cada vez más rápido. Y esto tiene mucho más que ver con frenar y pensar en el largo plazo. Digo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se combinan estas dos cuestiones en estas nuevas generaciones? Sí, nosotros ahí creemos que por eso la educación financiera siempre es, por lo menos ser consciente de que es necesaria y de que existe eh, y que es muy útil para, eh, vuelvo a decir, a veces el consumo uno puede ir a un lugar donde capaz que no quería ir. Entonces, para nosotros por eso uno de los capítulos era proyecto de vida y economía personal, que es súper relevante. es ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué objetivos tengo? Y en base a eso utilizar el dinero y administrar el dinero para que eso suceda. Eso es súper relevante. Nosotros también hicimos en Argentina hace, en el 2022 una, un estudio donde encuestamos a 3.500 jóvenes de todo el país, de 14 a 19 años, eh, donde enseñaron temas como súper relevantes. Y también que hace que esta serie también tome mucho, mucho más peso. Una es... Los chicos informan, la principal fuente de información son los padres y, y el seno como familiar, ¿no? Entonces, digo, el poder también llevar esta serie al hogar, para nosotros mm. es súper relevante. En segunda instancia, también Internet, que también ahí es, bueno, cómo uno hace también un poco de contrapeso en la cantidad también de eh, contenido, que hay a veces que hay contenido que no es un poco eh, democrático, sino es, bueno, quiero que consumas esto y todo consumo. Entonces, nos parece como, como súper relevante y creemos que es... Un camino que todavía falta mucho allanar, no solo para los jóvenes, sino para cualquier persona de cualquier edad, ¿no? Ahora, lo hablábamos, esto fuera, fuera del aire, el tema también de que también se vuelve muy necesario aprender de finanzas y tener una fuente confiable, como por sí. ahí puede ser los sí. cursos que da Junior Achievement, o como puede ser una, una serie que de forma didáctica sí. te explique bien, porque hoy tenés también una oferta sí. en términos de contenido audiovisual. Donde tenés desde estafas, desde que te meten sí. en el mundo de las apuestas, donde también hay mucho que si sí. no sabes discernir es peligroso. Sí, sí, sí. Sí, nosotros este, este estudio lo estamos repitiendo de la mano del, del BBVA y la DITELA este año, porque también queremos un poco profundizar sobre esto desde las apuestas online hasta un montón de temas que, vuelvo a decir, la, tercer, la segunda fundación es Internet, pero queremos profundizar en, bueno, che, ¿Qué es lo que aprendés vos en, en Internet? Y nos parece eh, súper interesante, relevante. Y es un mundo que, por eso, para nosotros, el poder llevar este tipo de contenido hace que un chico pueda eh, saber contenido de calidad eh, y que le pueda llevar para desarrollar su vida a lo mejor. ¿Te parece que es algo que las escuelas deberían incorporar? Pero que además esto puede ser algo complementario, ¿te parece que es algo que no necesariamente tenga que ir por el lado de las escuelas, sino que es algo para sumarlo por fuera? Para mí me parece muy relevante que, que la escuela... Primero, los chicos las, les interesa mucho esta temática. Nosotros cuando eh, vamos a las escuelas y demás, los chicos tienen muchas preguntas, o sea, tienen muchas dudas, mm. eh, y 7 de, ca eh, de cada 10 jóvenes dice que sería la materia más relevante para el impacto de su vida, de su vida personal en la encuesta esta que, que hicimos. Entonces, me parece que es súper relevante y nosotros en Argentina solamente, en el 2023 solamente alcanzamos 60.000 jóvenes articulados en el, mar, en el marco de la escuela, digo, también hay voluntad de las escuelas a poder eh, recibir este tipo de programas de junior e implementarlo en la escuela, porque los, los docentes ven que primero se capacitan los docentes también, eh, ven que es un tema que a los chicos les interesa y mm. que no hay herramienta y que hoy en día eh, hay un montón de acceso a esto de billeteras digitales, pero también de un montón de riesgo de sacar un crédito muy fácilmente. Entonces, el acceso tiene que ir de la mano también de la, de la educación, ¿no? para que realmente cada persona eh, tenga toda la información necesaria para tomar decisiones conscientes. Clarísimo. Bueno, terminó esto, por lo menos que fuera este último capítulo, como vos decías, en la página se puede entrar y, la, va, y, y va a seguir siendo un contenido muy valioso durante sí. mucho tiempo. ¿Qué sigue para ustedes de Junior Chimben este, en esta materia, digamos? Maba, nosotros, nosotros seguimos en en todos los países eh, de, del mundo capacitando a jóvenes en temáticas de educación financiera y también se nos abre una puerta de cómo un medio de comunicación puede también ser eh, la puerta de entrada de contenido de calidad en otras temáticas eh, que capaz que Junior hace, como emprendimiento, eh, mundo del trabajo, que creemos que también es, sería como súper relevante como explorar en lo, como los próximos pasos. Apasionante. Bueno, Bernardo Brugnoli, director de ejecutivo de Junior Achievement Argentina. Un placer tenerte acá. Un placer haber, eh, haber podido hacer juntos de alguna manera o darle sí. espacio a esta, eh, a esta serie de que fue un dos tres finanzas. La pueden ver en la página de internet. Ya sí. 300.000 personas. Sí. Espectacular. La, visto, impresionante. Y obviamente por más eh, por más laburos y cosas interesantes que podamos hacer conjuntamente. Gracias Darío por el espacio, a DNews, a todo el equipo de, de DNews, a Delta como sponsor. Y bueno, feliz Día Patrio, eh, feliz Día de la Patria. Nada mejor que poder eh, compartir esto en un Día de la Patria en Argentina.